Castro iOS, en esta ocasión le traigo un nuevo vídeo. Como ya ustedes vieron en el título, hoy vamos a hablar de iOS 13 Beta 8 y también vamos a hablar de iOS 13 Beta Pública. Como me ha ido en estos últimos cinco o seis días después de su salida. Si no han visto el vídeo de la Beta 8, le voy a dejar el link aquí debajo para que vayan a checar todos los cambios y funciones que tiene esa actualización. Así que en este vídeo voy a hablar. De cómo me ha ido, ha sido el funcionamiento de mi dispositivo. También vamos a hablar de la batería y de algunas cosas que yo he notado. Y también vamos a hablar de una encuesta que hice en YouTube. Así que pónganse cómodo porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, para nadie es un secreto que iOS 13 está a la vuelta de la esquina. Más o menos en unas dos semanas vamos a tener la versión final que todo el mundo la pueda instalar para todos los dispositivos compatibles con esta versión de iOS. Vamos a hablar rápidamente de algunas cosas que yo he notado en este sistema operativo. Es que el 3D Touch, como le mencioné en la beta 8, o sea, cuando hice el video de los cambios y funciones, el 3D Touch ya está al 100% funciona perfectamente bien en mi iPhone XS+. s también otra cosa que pude notar es al abrir aplicaciones y deslizar de esta manera podemos ver que va sumamente fluido en versiones anteriores yo había tenido problema al tocar la pantalla que cuando lo tocaba no eh, como que tenía un pequeño delay, o sea, duraba un poquito para reaccionar el dispositivo, pero ahora como podemos ver funciona perfectamente bien. O sea, no tengo ningún problema eh, al deslizar en la pantalla y también al tocarlo. Miren, funciona perfectamente bien. En versiones anteriores, como les dije, había tenido problemas. Otra cosa que sí todavía no han corregido del todo es la conexión. Todavía sigo teniendo problemas con la conexión de mi compañía telefónica. Muchas veces cuando me voy eh, de mi casa que quito el wifi, eh, en ocasiones yo entro a la aplicación de Twitter y me dice que no tengo internet. Incluso no carga absolutamente nada. También me pasa mucho en la aplicación de Instagram. Teniendo internet me dice que no tengo internet y cuando lo voy a refrescar no hace absolutamente nada. Esto no ha sido resuelto del todo, es alguno de los problemas que yo he tenido en esta eh, versión o en todas las versiones de iOS 13 que he tenido en este dispositivo. También, otra de las cosas que yo le había mencionado es en la aplicación de email. Ustedes saben que esa aplicación en iOS 13 ha tenido muchos problemas. En la beta 8 está mucho mejor, pero en algunas ocasiones. Eh, los emails no llegan como se supone bueno, ustedes ven que la refresqué ahora mismo en ocasiones aquí me dice error de conexión no siempre es solamente como un eh, vamos a decir yo entro mucho a esta aplicación porque me entran muchos emails como ustedes pueden ver y la reviso constantemente entonces vamos a decir de 10 veces vamos a decir una o dos veces me da este pequeño error pero después de ahí funciona bien eh, no está del todo, o sea, no está al 100% funcionando la aplicación de email, pero no está como en versiones anteriores. A pesar de esta actualización, está en fase beta, va muy, muy bien. O sea, de verdad que es, es como si estuviera ya la versión final. Yo sé que faltan algunas dos o tres betas más, como máximo, pero se siente muy, muy bien. O sea, no me puedo quejar. Eh, miren todas las aplicaciones que yo tengo. Otra de las cosas que he podido notar es el manejo de la memoria RAM en este dispositivo. Ustedes verán todas las aplicaciones que yo tengo en el background. Miren, solamente fíjense y miren cómo va de fluido. Miren, esto es el manejo de la memoria RAM en este dispositivo. Y casi todas esas aplicaciones están abiertas. O sea, yo no tengo que entrar y esperar que carguen todas eh, están abiertas casi todas y miren cuántas son son bastante aplicaciones incluso tengo juegos pesados aquí como por ejemplo el juego de Call of Duty lo tengo ahí y yo casi nunca cierro las aplicaciones porque eso es algo que ustedes deben tener en cuenta en cuenta mientras más ustedes cierran las aplicaciones más batería consume el dispositivo. También en este video le voy a hablar de la batería. Algunas cosas que yo he extrañado de las dos últimas betas es los anuncios con Siri. Como ya ustedes saben, esta función fue introducida en las primeras betas, pero ustedes pueden ver que aún no está aún, lo, aún no la han puesto para atrás. Yo sé que cuando antes de salir la versión final va esta función va a estar disponible. También otra cosa que yo espero que salga es la posibilidad de compartir audio de la forma en la cual ellos lo mencionaron en el kino. Se puede hacer, o sea, podemos compartir audio con una persona cuando estamos escuchando música o estamos viendo una película, cualquier cosa con los AirPods, pero todavía no está como se supone. O sea, aquí se supone que cuando tengamos dos dispositivos conectados, eh, AirPods nos salga en un solo... Vamos a decir en un solo control, como este. Ustedes saben, como le mostré en videos anteriores, cuando ponía los ERPA, los dos me salían dos controles diferentes. Cuando esto esté disponible para el público que esté funcionando perfectamente bien, se supone que salga aquí un solo para poder controlarlo. Aunque se pueda hacer individual, aquí arriba se podrá hacer individual, pero esto es algo que yo eh, estoy esperando también. Vámonos a la aplicación de música, porque le quiero hablar un poquito de esta aplicación. Como ustedes saben, yo estoy suscrito al Apple Music y en ocasiones yo he tenido problemas cuando no estoy conectado a Wi-Fi. O sea, muchas de las canciones duran bastante para comenzar a reproducirse. No sé por qué, pero en muchas ocasiones se queda como que trabada la canción. Yo puedo ver que, yo puedo ver que está corriendo, puedo, puedo ver los minutos corriendo los segundos. Pero no suena, no suena ni siquiera en el carro cuando estoy conectado en el Bluetooth, o sea, el dispositivo conectado, no suena la canción. Muchas veces el dispositivo tarda un mundo para conectarse eh, a cualquier dispositivo, vamos a decir al carro o a los ERPA. A veces dura mucho para conectarse. Yo sé que esto tiene que ver con la conexión, pero es algo que le quiero mencionar porque me ha pasado bastante. De que las canciones duran mucho para reproducirse. En ocasiones tengo que cambiar de canción porque la que quiero escuchar no suena para nada. Esto es algo que le quería mencionar. Ahora le voy a hablar de el, la encuesta que hice en YouTube. Así que vamos a entrar para ver qué opinan ustedes. Hace cinco días exactamente yo le pregunté, cometí un error aquí, puse beta 7, pero esta es la beta 8. Esta, esta encuesta la hice para la beta 8 y también para la beta 6 pública. El 34% dice que va muy bien. El 40% dice que va bien, pero con algunos errores. El 6% dice que está muy mal y el 19% dice que tienen... Pero como pueden ver en esta encuesta, el 34% y el 40% dicen que va bien, o sea, tiene algunos errores, como le mencioné al principio, algunas cositas, pero no es algo del otro mundo que no puedan utilizar esta versión de iOS. Para mí, como le dije al principio, se siente como el 90% ya de la versión final, o sea que le faltan muy pocas cosas para que ya esté 100% funcional. Así que... Eh, ahora le voy a hablar de la batería aunque yo sé que estamos en una beta esto no es tan relevante hablar de la batería pero se lo voy a mencionar porque sé que muchos de ustedes van a preguntar so, yo le muestro esto aunque no es muy relevante como le dije al principio esto de la batería en una beta no es tan relevante pero se lo muestro para que ustedes puedan ver el tiempo de pantalla en este iphone aproximadamente este 8 horas con 51 minutos que es demasiado en 24 horas, o sea, en 24, la última 24 horas y la pantalla apagada es de 3 horas con 18 minutos aproximadamente. Aquí podemos ver por el tiempo que yo lo he utilizado eh, hace poco. Miren aquí, lo pueden ver. Eh, eso es hoy solamente lo que yo lo he utilizado hoy, pero ustedes pueden ver aquí más con más detalle todo lo que pasa. Dependiendo desde las 12 de la, de la noche hasta las 9 de la mañana, este es el porcentaje que me da. Y aquí le puedo mostrar que desde las 12 a.m. hasta las 9 de la mañana, este es el porcentaje que me da. Yo utilizando el dispositivo, 55 minutos aproximadamente. No es que el dispositivo se me descarga en 55 minutos, no es solamente un promedio que me da el dispositivo en lo que yo lo uso y lo dejo de usar, más o menos así, un 55%. Y aquí podemos ver que en 10 días el tiempo de pantalla en este dispositivo es de 6 horas con 46 minutos. Ya esto es más relevante porque esto tiene que ver con la semana. O sea, el porcentaje aquí podemos ver por día eh, que es prácticamente igual. Vamos a decir 6 horas con 36 minutos, eh, 7 horas con 56 minutos. Aquí ustedes pueden ver todas las horas que me da por día. O sea, esto sí ya es más concreto. Día por día ustedes pueden ver 8 horas, eh, 7 horas. 7 horas con 11 minutos aquí es más relevante porque aquí me dice los días el porcentaje que yo he tenido el dispositivo utilizándolo eh, con la pantalla encendida y también me da el porcentaje que el dispositivo ha estado con la pantalla apagada así que esto es todo lo que le quería mencionar de ios 13 va muy fluido va sumamente bien se lo recomiendo si ustedes no están esperando jailbreak eh, no me puedo quejar honestamente yo pienso que va muy bien. IOS 13 Beta 8 va muy bien. No he tenido muchos problemas como en betas anteriores. Como le dije, algunas cositas, pero no es una cosa del otro mundo. Eh, yo espero que este video le haya gustado y que tengan una idea de cómo va IOS 13 Beta 8. Eh, si ustedes, yo les recomiendo, si ustedes quieren tratarlo, lo pueden hacer porque su dispositivo no. Le va a dar mucho problema. Sí. Pero si ustedes quieren, pueden esperar a la versión final. De. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieren este fondo de pantalla, se lo va a dejar en mi grupo de WhatsApp y de Telegram. Así que esto fue todo. Castro iOS, se despide de ustedes. Chao.